Digamos que esto es un test drive diferente. Lo que estamos buscando es la conexión del carro con el conductor, ¿sí? O del cliente con el caballo. Partimos de una base, siempre la incomodidad para buscar cómo queda ergonómicamente correcto dentro del vehículo. Entonces miro la posición de manejo, ¿sí? Siempre tener en cuenta que las manos deben doblar detrás del timón las muñecas para tener un ángulo correcto los brazos. En las piernas también debo conservar un ángulo, ¿sí? Debo tener en cuenta hasta dónde estiro los pedales, ¿sí? El pedal que va es más al fondo, el pie tiene que quedar en posición recta, no puede ir así ni así, recta para que lo pueda operar como corresponde. Importante, Dani, ellos han trabajado mucho más de la filosofía de Jim Baita, ha trabajado mucho en que todo me quede en la mano, ¿sí? Que el carro sea fácil de manejar en todo, cómo abro la puerta, cómo me quedan los controles del subir los vidrios, todo me queda en la mano, ¿sí? Usted siempre tenga la mejor experiencia de manejo en el carro, que le den ganas de volver a subirse y a subirse. Entonces, la primera prueba que vamos a hacer es una curva con una trayectoria marcada para que usted vea que con un solo ángulo de giro, que va a ser menor de lo que uno cree que va a ser, ¿sí? Y si hace correcciones, el carro va para donde usted quiere. Además, es importante que vea que el acelerador es muy fácil de mantener. O 40 o 50 kilómetros por hora constante, lo que usted decía, es lo que vamos a hacer. Entonces, digamos, si ustedes miran el timón del carro, ¿sí? Una vez que yo elijo la trayectoria, no tengo que hacer ninguna corrección. Entonces, permite que yo tenga más precisión en el manejo y que no haga transferencias de masas, ¿sí? Otro punto importante es que uno pueda tener una visión periférica completa, ¿sí? Porque siempre los parales obstruyen un poco la vista y es difícil ubicar temas en la calle, obstáculos o en la pista, pues en este caso. Es un trabajo que han hecho muy importante. Entonces, ya, por ejemplo, supuesto, puedes tirar los pies completos. Todos los vehículos tienen un paso de rueda ahí que le hacen una pierna recogida a la otra estirada, ¿sí? Son detalles muy útiles, pero que hacen una diferencia de habitabilidad diaria en el vehículo. La frenada Jim Baita, y este modelo no la tiene, ¿sí? Pero consiste en cómo cargo yo la tensión en el cuello cada vez que voy a frenar. Normalmente cuando uno frena hace esto, ¿sí? Entonces transfiero esa tensión al cuello. La idea es que en los modelos que tienen esa frenada Jim Baita, el carro como que se presiona, en vez de hacer este ejercicio, usted simplemente va a hacer un poquito hacia abajo. Entonces, digamos que usted en vez de hacer así, haría este ejercicio y la tensión en el cuello va a ser menor. Ahora sí vamos a gozarnos este aparato. Thank you.
aquí en esta prueba que vamos a hacer, se va a poder medir la capacidad de reacción del carro, pero yo le voy a dar la orden para andar a coger, ¿sí? Entonces funciona más o menos de la siguiente manera. Aceleramos, ¿sí? Y cuando yo le diga, entonces, por ejemplo, izquierda. Esos ruidos que se sienten tan fuertes porque él sensa que estamos ya entrando en una situación de riesgo y comienza a trabajar con los sistemas de seguridad activa en estabilizar una trayectoria otra vez, ¿sí? Aquí ya sentir mucho en el slalom porque... Eso es que el carro va actuando, distribuyendo la frenada para permitirme siempre tener mayor control de la trayectoria.